correo electrónico correo@solonegocios.mx. Página de internet www.solonegocios.mx. Facebook www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, que como todos los martes, bueno, más bien de lunes a viernes, de 4 a 5, en este espacio tenemos una hora precisamente para hablar de cuestiones que tengan que ver relacionadas con la economía. Y en este caso, como todos los martes, pues me toca a mí el espacio, un servidor, Emanuel García, acompañarlos de 4 a 5 en estas historias y en estos temas. Hoy Luis no pudo estar, se disculpó, tuvo que atender realmente unas cuestiones propias de la academia. Como usted sabe, el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas es una persona que de repente suele estar ocupada en la mayoría de las veces dando conferencias sobre este tipo de cuestiones que son propias de su trabajo como profesor. Nos pidió obviamente que lo disculpáramos y que le mandara un caluroso saludo, ¿verdad?, a todos los radioescuchas. En ese sentido, bueno, pues nos toca a nosotros estar en este espacio hoy, 21 de junio, precisamente el día más largo del año. Hoy es el equinoccio, donde precisamente al opuesto del que ocurre en diciembre, que es el día más corto, este es el día que va a tener pues la mayor cantidad de minutos o de horas con luz. Y curiosamente nos tocó un día nublado, con, como dice a lo mejor Protección Civil, todavía con lluvias. Ayer tuvimos una lluvia bastante fuerte y hoy esperamos continuar más o menos con esa racha. Así que bueno, pues tome sus precauciones, especialmente si dejó la ropa tendida, pues esté al pendiente porque en cualquier momento le puede caer la lluvia y entonces nada la evitará o le evitará hacer corajes. Pero bueno, pues en cosas más amables, estamos viendo hoy una situación con un panorama que contrario a lo que siempre habíamos platicado de la inflación. Ahora este programa tratamos un poquito de olvidarnos, como también nos menciona a veces Luis Enrique en sus lecciones de economía zen, ¿no?, donde todo lo toma de una manera más tranquila, menos apasionada. Así espera que tomemos así la economía, con esos vaivenes, con esas subidas y bajadas, de una manera, pues, con una filosofía más de buen humor y de buenas que de una manera catastrófica. Entonces yo creo que con esa misma filosofía tomamos este día nublado, que es, parece ser un día sabroso, que nos está dando tregua a los días pasados que teníamos arriba de 40 grados y que de verdad se nos había convertido en un verdadero infierno, así literal y metafóricamente, ¿no?, hablando. Bueno, en esta ocasión el tema del programa va a girar en torno a unas cifras que estaba yo leyendo durante la semana de nuestra ciudad. Cifras que a veces no nos paramos a revisar, porque dentro de la cotidianidad pues asumimos a veces que todo lo que nos ocurre alrededor son cosas perfectamente normales y no nos ponemos a ver las particularidades que tiene precisamente esta ciudad Juárez. No es una ciudad obviamente de contrastes. Todos los que vivimos aquí sabemos que es una ciudad que evidentemente presenta cuestiones que normalmente no se ven en otras latitudes o en otras ciudades o en otros municipios de este país, pero que dado que nosotros estamos acostumbrados a lidiar a veces, a beneficiarnos o a veces sufrir o padecer algunos de estos datos, lo vemos de la manera más normal. Y precisamente tuvimos la visita hace dos o tres semanas del doctor Mora, director del IMIP. Y nos comentaba y nos presentó un documento que se llama Radiografía Socioeconómica del Municipio de Ciudad Juárez del 2021, que es un documento que de verdad les recomiendo ampliamente, porque en realidad es un trabajo muy bien hecho, donde recoge cifras de diferentes temas y diferentes cuestiones que obviamente nos atañen a todos y cada uno de los que vivimos en esta ciudad. Y por mencionar algunos de los temas que vienen, ahorita vamos a revisar unas cifras que me parecieron interesantes y creí relevantes comentar un poquito, no de todo el documento, obviamente. ¿Por qué? Pues porque obviamente es un documento extenso, es un documento que vale la pena
no solamente leer, sino reflexionar y repensar en muchas de las cuestiones que creemos nosotros que hoy en día es Ciudad Juárez, para darnos cuenta que estamos en una ciudad, pues, que tiene diferencias, y diferencias, vamos a decir, en algunos casos serias, en otras que a lo mejor no las habíamos percibido, ¿no? Este documento, así a grosso modo, pues obviamente nos presenta una situación geográfica, como ya en ese día lo habíamos platicado, pero particularmente yo creo que los puntos fuertes de este documento es la cuestión demográfica, es la cuestión obviamente de salud, derivado obviamente de este encierro que tuvimos y que nos duró cerca de 2 años, o más bien pasado los 2 años, y que nos llevó a replantearnos en voces de algunos, como Luis Enrique, que decía que toda esta pandemia nos llevaba a redescubrir precisamente pues todo el atraso, ¿no? O todo el subdesarrollo que teníamos como país. Bueno, pues aquí en este documento podemos estar viendo precisamente muchos de los asuntos que a veces nos pasan por alto en la cuestión de salud, en la cuestión de educación, en la cuestión de seguridad, en la cuestión económica, en la cuestión de finanzas públicas, movilidad, infraestructura y, sobre todo, muy importante para estos tiempos, el medio ambiente. ¿Cómo está posicionado y qué números tiene precisamente este municipio de Ciudad Juárez? Pero antes de empezar con este documento, pues nada más dando los datos que dice mi compañero son relevantes, obviamente, para que cada semana se revisen. Les daré nada más dentro de la noticia, digo, para no dejarla como una obviedad, que el peso se volvió a apreciar en una tercera jornada, obviamente consecutiva, y que va en muy buen camino ahorita ese tipo de cambio, derivado, obviamente, de la decisión que el día de pasado mañana, del jueves, derivado de la reunión que el Banco de México tenga, y tome la decisión, como seguramente lo hará, de subir las tasas. Esperan, obviamente, en una misma proporción que lo hizo la semana pasada la Fed, que fue de 0.75. En ese mismo sentido, el peso pues sigue apreciándose, obviamente, en espera de que el Banco de México reaccione de la misma manera, en una medida pues más que lógica para detener esta inflación, o combatir por lo menos esta inflación, al menos poniendo su granito de arena o utilizando las herramientas que tiene el Banco de México precisamente para detener este tipo de fenómenos. Pero bueno, ahora sí, entrando en tema, les comentaba precisamente de esta radiografía que el IMIP tuvo a bien hacer y que cada año presenta una, no es un documento que haya presentado por esta vez, sino que cada año lo presenta, y que vale mucho la pena. Si usted quiere revisarlo, puede entrar a la página, está ahí colgado en el internet. La dirección es IMIP, así como suena, imiip.org.mx, lo repito, imiip.org.mx, y ahí puede descargar el PDF donde está todo el documento, o también puede ir obviamente a las oficinas de IMIP, donde puede adquirirlo, o también ahí mismo consultarlo. Le digo que es un documento que obviamente está diseñado para cualquier edad, para todas las personas. Es obviamente más relevante que los políticos o que los tomadores de decisiones pues revisen este documento y que vayan haciéndose una idea de qué es esta ciudad y cuáles son los números de esta ciudad, porque hay que recordar que todo aquel que habla, obviamente sin tener un respaldo estadístico o un respaldo numérico en ocasiones, pues simplemente lo que dice se convierte en una mera opinión, ya que no tiene un sustento para, obviamente, mantener ese dicho. Y en este sentido, este documento ayuda muchísimo precisamente a entender todo el entorno en el que vive Ciudad Juárez y lo que representa Ciudad Juárez también para el estado de Chihuahua. Yo sé que por la calle o cuando vamos ahí caminando o en la rutera, escuchamos que Ciudad Juárez es la ciudad más importante del estado y que es la que produce más, e incluso hay sentimientos donde sentimos que el municipio de Chihuahua nos roba impuestos y que embellece la ciudad a partir del dinero que toman de Juárez. Y bueno, entendemos y a lo largo de todo este tiempo que tengo yo viviendo en la ciudad, que es más de 20 años, hemos entendido y hemos crecido con esos comentarios, ¿no? A veces con fundamento, a veces no del todo. Lo que sí es que cuando volteamos la mirada precisamente a la situación geográfica de nuestro municipio, nos damos cuenta que efectivamente, pues obviamente Chihuahua tiene un poco más de 3 millones de habitantes y pues un importante número de habitantes de Ciudad Juárez representa casi el 60% de,
de la población del estado, ¿no? Entonces es un porcentaje importante, es un porcentaje obviamente relevante, y entonces son datos que tendríamos que estar revisando. En este sentido, para darnos con una idea de los tamaños de las poblaciones, vamos a comparar en este caso Ciudad Juárez contra el municipio de Chihuahua. El municipio de Juárez tiene obviamente a los datos del censo, que es el dato que recoge este documento del 2020, tiene una población de 1,518,609 habitantes, en contraposición del municipio de Chihuahua, que tiene 936,277 habitantes. O sea, es decir, hay una población obviamente con una diferencia enorme en población. Y también, si comparamos la otra parte conurbada de Ciudad Juárez, que en cierta manera también están juntas y están una pegada a la otra, dividida a lo mejor por una línea fronteriza, pero al final del día la población sigue siendo casi la misma, donde compartimos necesidades y enfrentamos en cierta manera también los mismos problemas. Está el Condado del Paso, y el Condado del Paso tiene 865,657 habitantes. Nada más para que nos demos una idea de estas tres poblaciones y la superficie en kilómetros cuadrados que tiene. De todos esos, de esos tres municipios, la que tiene la menor proporción de superficie en kilómetros cuadrados es el Condado del Paso, que tiene 2,628 kilómetros cuadrados, es donde se asientan estas 865,657 habitantes. Y el segundo municipio con menor superficie es el municipio de Ciudad Juárez, donde tenemos 3,561 kilómetros cuadrados. El municipio de Chihuahua es por mucho, o sea, de estos tres, el más grande, con 8,384 kilómetros cuadrados. Entonces, para que nos demos una idea más o menos de las dimensiones, esto nos va a llevar a algo que dentro de muchas disciplinas, y sobre todo en la cuestión de negocios, es muy importante conocer, es la densidad poblacional. Cuando uno va a poner un negocio, o está pensando obviamente en poner algún tipo de empresa o algún tipo de negocio, si va a tener a lo mejor un contacto directo o busca a lo mejor clientes en una determinada zona, pues es muy importante la densidad, porque obviamente a mayor densidad, mayor posibilidades de obtener clientes. En este sentido, la que presenta una densidad poblacional más interesante de estos tres municipios es Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez tenemos 426 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, es decir, cada kilómetro cuadrado vamos a tener cerca de 426 habitantes. Obviamente es una situación en promedio. O sea, no podemos esperar que vamos a dar a lo mejor por cada kilómetro cuadrado nos vamos a encontrar a 426 personas. Obviamente esto es un promedio. Y esta cifra se llega, obviamente, dividiendo la población del municipio que estamos revisando entre la superficie en la cual se asienta esa población. En este sentido, 426 no es una población definitivamente de las más grandes. Hay municipios como pudiera ser Monterrey o la propia Ciudad de México o la misma Guadalajara, que presentan densidades muchísimo mayor que la que tiene Ciudad Juárez. Sin embargo, dentro del estado de Chihuahua y vemos que en esta zona también fronteriza, es de las más grandes. Obviamente, como vamos a ver más adelante, Tijuana, ya a nivel frontera, pues representa también una parte importante o con un número mayor, pero es decir, dentro al menos de Texas y de estos alrededores, no es nada despreciable ni la población ni la densidad que tiene la ciudad para hacer los negocios. Y hasta aquí, me está llamando aquí Arturo, entonces sirve que le mando un saludo, nos está mandando rápidamente a corte, vamos a corte y regresamos rápidamente en un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 15 minutos. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda,
Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional. Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales. Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio. Senado de la República. 65ª Legislatura. Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es parte de nuestra historia. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, ahora es la radio oficial de los Indios de Juárez de Béisbol. Y te invita a que siga las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Lanzagorta y un gran equipo. En el 2022 los Indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos de regreso aquí en el programa. Recuerde seguirnos y darle like a nuestra página oficial Radio Mexicana, nuestras noticias 1300. Active la notificación de video en vivo del programa que quiera, a lo mejor no perderse, para que obviamente las mismas redes le recuerden ese programa, ¿no? Y bueno, continuando, estábamos antes de irnos al corte con algunos datos geográficos de Ciudad Juárez, ¿no? Que a veces no vemos o vemos por sentado que conocemos y obviamos en algunas ocasiones. Estábamos viendo la cuestión de la densidad poblacional que les comentaba que a nivel, comparando los tres municipios, vamos a decir, más importantes de, ahora sí que de por aquí, ¿no? Que sería el municipio de Chihuahua, el condado del Paso y Ciudad Juárez, pues Ciudad Juárez tiene la mayor densidad poblacional o digamos la más interesante de estos tres. Además, otro de los puntos importantes que yo creo que hay que recalcar es el número de viviendas. De estas tres ciudades, Ciudad Juárez tiene el mayor número de viviendas habitadas. Juárez tiene 449,452 viviendas. Obviamente esto es al censo del 2020, con información del censo del 2020, mientras Chihuahua tiene 300,786 viviendas. En el caso del municipio en el condado del Paso, estamos hablando de un número muchísimo menor, que son 268,310 viviendas. Entonces, si se fijan, hay un contraste realmente grande entre los números, al menos en la cuestión geográfica, entre estos tres municipios. Y obviamente estos números en cierta manera favorecen a Ciudad Juárez. En el caso del número de personas por vivienda, pues más o menos se calcula que hay 3.4 personas por cada vivienda en Ciudad Juárez, mientras que en el municipio de Chihuahua está alrededor de 3.1. O sea, es decir, están realmente cercanas en esta parte. Definitivamente no están todavía saturadas. El mercado inmobiliario es un mercado muy interesante, porque realmente presenta muchísimas paradojas que yo creo merece un programa especial para entender todo lo que está ocurriendo en este mercado inmobiliario, en el caso de Ciudad Juárez, donde la vivienda está subiendo verdaderamente de una manera drástica. Y digo drástica, no exagero, está a nivel nacional colocado como dentro de uno de los 10 municipios que tiene el mayor crecimiento en valor anualmente, donde se situó, si no mal recuerdo, en un incremento anual de 9.1%, o sea, es decir, el valor de la vivienda en Ciudad Juárez anualmente, al menos hasta el 2021, subía 9.1% en relación con su año anterior. Si se fijan, muy por encima con todo y que hay inflación de la inflación. La inflación que se registró fue de 7%. Entonces, en cierta manera, pues si se trata a lo mejor de invertir, no es mal negocio invertir en vivienda en Ciudad Juárez. Nada más que si los precios, obviamente, al menos ya para el ciudadano
común y corriente ya es una cuestión desorbitada, en el sentido de que definitivamente hay que invertir mucho para poder comprar una casa, y a veces el ingreso de una persona no es suficiente, sino que tienen que sumar dos ingresos para poder comprar una casa. Son de las cuestiones, digamos, que se van presentando. En todo el país está ese fenómeno. Sin embargo, Juárez está dentro de estos, de los que tuvo mayor crecimiento el valor de las viviendas, ¿no? Pero que comento que eso sí es algo que tendría que revisarse más a detalle, porque sí, de verdad, es paradójico cómo se están dando esos precios en una población donde definitivamente los sueldos y los ingresos de esta población no alcanzan, o al menos en números no dan para comprar casas de estos valores. Por otro lado, y regresando un poquito a los números de la situación geográfica que presentan estos tres municipios, hay otro punto que favorece mucho a Ciudad Juárez, y especialmente para las inversiones. Y de estos números que les decía, no solamente la población obviamente es atractivo cuando alguien quiere invertir en un lugar, no solamente la densidad poblacional es atractivo para alguien que quiere invertir, sino también la población económicamente activa mayor de 15 años. Hay que recordar que esta población económicamente activa, pues, es población que trabaja o que anda en busca de trabajo. O sea, es normalmente estamos hablando de personas que van a estar moviendo la economía de un país. Y aquí en este caso, bueno, de un país o de una región, la que tiene mayor proporción de estas tres es con población económicamente activa, de estas tres, es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez presenta el 65.95%, Chihuahua tiene el 61.66% y el Condado del Paso tiene el 59.30%. Algo que definitivamente toman mucho y que se revisan los inversionistas antes de hacer cualquier tipo de inversiones, porque en cierta manera es obviamente el número de personas disponibles para ser susceptibles de trabajar en algún tipo de empresa. Yo entiendo que obviamente, y como ya lo ha dicho a lo mejor Index en repetidas veces, tenemos un déficit, dicen que de mano de obra. Yo todavía tengo mis dudas de que tengamos un déficit, que nos falte a la mejor personas para trabajar. Tal vez lo que tengamos son empresas que no han podido atraer a las personas para sus trabajos, y mucho tendrá que ver seguramente el sueldo, porque no nada más es que ofrezcan el trabajo y alguien tenga que venir a trabajar. Obviamente, si no le conviene, pues simplemente no es. Entonces, ahí en ese sentido yo difiero un poquito de lo que a veces dice Index, que tenemos un déficit de personas. Tal vez lo que no tengamos son empresas que realmente estén ofreciendo el sueldo o las prestaciones necesarias como para convencer a alguien que tenga o que quiera ir a trabajar con ellos, ¿no? En ese sentido, recuerdo que hace, y también yo creo que es tela de otro programa, porque sí hay muchísima información, se hizo un estudio precisamente junto con el IMIP hace cerca de 12 años, o yo creo que un poquito más, tal vez 15 años, donde presentaba la misma situación las empresas, principalmente las maquiladoras, donde decían que había un déficit de personal para ocupar las plazas, y ellos pedían que se trajeran personas de otros municipios. Ahorita vamos a ver también los números de migración para que vean que también esa idea de que Juárez como polo de atracción, pues obviamente sí fue un polo de atracción importante de personas, sin embargo ha ido disminuyendo esa captación, vamos a decir, de personas de otros lados, o esa migración, como se había tenido en años anteriores. Pero regresando al tema de las empresas que decían que había un déficit, se hizo un estudio, y el estudio mostraba que efectivamente había menor cantidad de personas disponibles, o más que disponibles, dispuestas a trabajar, y precisamente había un grupo importante de personas que eran mujeres amas de casa, que de alguna manera preferían permanecer dentro de sus casas o dedicarse al hogar, en lugar de ir a trabajar, porque no les era atractivo del todo las prestaciones que daban, o no les era atractivo a lo mejor la actividad que estaban ofreciendo en algunos campos. Porque, es decir, son personas que son económicamente activas o que pudieran sumarse a la actividad económica, pero de alguna manera no lo hacen porque prefieren estar en su casa, ya que no se les hace atractivo. Entonces, les comento que eso es un dato interesante que sí hay que estar viendo y revisando, porque ha oído, bueno, obviamente de diferentes tipos de planes, desde
hacer dormitorios cerca de las empresas para facilitarle el camino a los trabajadores, hasta, bueno, ideas que se llegaron a presentar hace más de 10, 15 años, donde atraer gente y ponerlas en determinados lugares para poder ofrecerles trabajo, cosa que obviamente nunca se concretó, evidentemente es algo muy complejo y que a veces pudiera prestarse a malas interpretaciones. Nunca se concretaron esos planes, pero sí hay una queja continua de las empresas y más de las grandes, yo creo que de las medianas y de las pequeñas, para contratar personal, sobre todo personal no calificado. Entonces vamos a ir viendo esos números para que nos demos una idea de cuál es el perfil sociodemográfico de ese juarense que hoy en día tenemos. En cuanto a los números de nuestra población en el municipio, les había comentado que tenemos 1.518.000 habitantes y de ese la proporción más o menos entre hombres y mujeres es del 49.78% hombres y 50.22% de mujeres. Es por poquito más grande el porcentaje de mujeres que de hombres en nuestro municipio. Nada por encima de la media. En realidad, a nivel nacional, la media es 51-49. Nosotros estamos por décimas saliéndonos de esa media, teniendo más o menos una población pues casi 50-50. No, obviamente no será así. Es raro el municipio que tenga, o la población que tenga un 50-50 cerrado, pero evidentemente la carga es hacia las mujeres, donde hay mayor número de mujeres en nuestro municipio que de hombres, por poco. La edad mediana que tenemos aquí en nuestra comunidad es de 28 años, y esto vuelve a ser como un motor o una parte atractiva para las personas que están buscando un lugar donde establecer su negocio, ya que esta situación, la mediana de la edad, o si quieren la media, obviamente cuando hablamos de poblaciones, hablar de un promedio, hablar de media, es algo complicado, ya que las poblaciones no necesariamente son poblaciones normales que podamos partir en un promedio, y en este caso la unidad estadística más correcta para esta situación es la mediana. La mediana, hay que recordar, nos parte la muestra exactamente en dos, ¿no? Exactamente en el punto donde tendrían que ser dos, y en este caso son 28 años. 28 años que sigue siendo atractivo, porque en unos años más, el problema de la vejez se va a convertir verdaderamente en un tema que va a mover no solamente a las empresas en busca de trabajadores, sino también va a mover los números de la economía, ya que habrá poblaciones, digo, como siempre hemos visto, ¿no? Y siempre se nos ha puesto el ejemplo de Europa, donde ya el número de personas de la tercera edad es cada vez más grande y el número de niños va disminuyendo cada año. Obviamente va a llegar un punto en que la economía pues tenga que obviamente detenerse un poco o ralentizarse un poco, ya que el mayor número de personas de la población no trabaja, o más bien depende de cuidados que tendrán que proveer las personas que trabajan, la población económicamente activa, y si esa población disminuye drásticamente, pues obviamente hay problemas. Pero no nos vayamos tan lejos. En el caso de América Latina, Cuba va a ser en los próximos 15 años la población más longeva, pero no solamente más longeva, sino con edad, con la mayor edad que tenga dentro de su población, lo cual va a poner en riesgo y en serio riesgo su sistema de salud, porque habrá más gente obviamente demandando servicios de salud que gente con la capacidad de sostener no solamente la economía, sino también de proveer un sistema de salud que tenga la capacidad de atender a las personas mayores. En este sentido, Juárez pues todavía sigue siendo, y en general México, un país atractivo, porque podremos decir que es todavía un país joven. Joven en este sentido, donde pues todavía va a tener mano a lo mejor de personas que puedan trabajar, obviamente dependiendo de la actividad que se tenga. Y en este sentido, en otro dato, el 45.3% de la población total de nuestra comunidad es dependiente. O sea, cuando decimos dependiente, obviamente se presenta en cualquiera de estos dos rubros, tanto niños, que todavía no están en edad ni de trabajar ni de valerse por sí mismos,
como de personas mayores que ya requieran cuidados y que ya no pertenezcan, digamos, a la población que nos permita obviamente trabajar. Y aquí nos está haciendo una señal Arturo, sacó la tarjeta roja de repente. Entonces nos está indicando que nos vamos rápidamente a un corte. Vámonos y regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud. El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad. No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia. Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Regresamos ya aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos platicando precisamente de las cifras que nos está, juntando o vamos a decir copilando en la radiografía socioeconómica del municipio de Ciudad Juárez, cifras verdaderamente interesantes, un documento que de verdad recomiendo mucho que revisen, ya sea en versión de internet o que se haga directamente ahí en el IMIP. Es un esfuerzo yo creo que muy loable de esta institución, donde copila los datos más relevantes obviamente de diferentes disciplinas o de diferentes temas, todos de gran importancia obviamente para el ciudadano común y corriente que quiere entender verdaderamente el entorno en el cual estamos viviendo en este municipio. Y bueno, estábamos platicando precisamente de las edades y de la población económicamente activa y obviamente de la población dependiente que existe en Ciudad Juárez. Habíamos dicho que el 45.31% de la población total de nuestro municipio es dependiente, porque pertenecía a cualquiera de estos dos grupos, ¿no? Ya sea o grupos de niños o grupos de personas mayores que ya no estaban dentro de la actividad económica y que de alguna manera dependían ahora de que trabajaran otras personas o estar al cuidado de otras personas. Lo cual están en números, vamos a decir, en general normales a otras poblaciones. Les comentaba que si esto lo comparábamos con otros países o ciudades grandes, veríamos que los números de Juárez son bastante, bastante buenos en ese sentido en cuanto a la población. Ahora, un dato que quería platicar precisamente es de la edad promedio de jefe o jefa de hogar en el municipio de Juárez. Hemos notado en los últimos 10, 15 años que obviamente el concepto de lo que se entiende como familia, el concepto obviamente social de que es la unidad básica, obviamente no ha cambiado, pero la composición de lo que se decían sobre todo grupos pro vida acerca de lo que es la familia tradicional o debiera ser la familia tradicional, nos damos cuenta que ha cambiado. Y ha cambiado, esto no significa que sea algo malo, que sea algo bueno, simplemente ha cambiado, como todo en este mundo y en esta vida tiene que cambiar. No quiere decir que esto sea algo malo, ni tampoco que sea
Algo bueno es algo normal, precisamente del cambio. Y entonces nos damos cuenta que hoy tenemos familias, obviamente, de diferentes tipos, ¿no? Y en este sentido, todas son, obviamente, igual de respetables, todas con los mismos derechos. Y todas, obviamente, no tendrían por qué sorprendernos, ¿no? Es decir, nos vamos a encontrar familias compuestas a lo mejor por dos padres, una padre y una madre, a lo mejor familias donde van a estar nada más, a lo mejor, una madre o un padre, o dos mujeres, o dos hombres, o a lo mejor las famosas familias ensambladas, donde a lo mejor se está juntando el matrimonio, se está juntando dos personas que antiguamente estaban casadas, se juntan y ahora también tienen hijos por separado, ¿no? Y todos son igualmente de valiosos, y todos tienen también y ostentan el nombre de familia, no como lo han hecho algunos grupos, hacer creer que simplemente la familia tendría que tener una normalidad y que esa normalidad tendría que ser digamos respetada, y todas las demás son situaciones diferentes, ¿no? En realidad yo creo que aquí lo interesante es ver precisamente cómo se ha cambiado esa idea de familia, y aquí en este caso la radiografía nos muestra uno de los cambios importantes. La edad promedio y nos presenta un cuadrito muy interesante de edad y sexo del jefe del hogar en el municipio de Ciudad Juárez, y vemos que cada vez es más común que la cabeza del hogar en el municipio de Ciudad Juárez sea una mujer, ¿no? Y es curioso porque también hay que notar aquí que definitivamente es un hecho, y hay estudios que así lo sustentan, la mujer vive más que el hombre, definitivamente, ¿no? Entonces ya el hecho de ser hombre nos implica un porcentaje o en promedio de que menor de vida en años, ¿no? Y lo podemos ver en esta tabla, porque presenta una tabla precisamente donde se muestra la edad promedio del jefe de familia por grupos de edades, ¿no? Que va de 15 a 19 años, 20, 24 y así sucesivamente. Y nos vamos viendo que el grupo más grande, o sea, es decir, donde tenemos el mayor número de familias o el mayor número de jefes de familia, es el grupo de 45 a 49 años, teniendo la edad promedio del jefe o jefa 47 años. Es el grupo donde nos vamos a encontrar con mayor jefe de familia, 47 años, y eso por igual, tanto hombres como mujeres. En este sentido, por mucho, todavía siguen siendo los hombres, en el caso del municipio de Ciudad Juárez, la cabeza de familia. O sea, tienen un número superior, donde la mujer, en este caso en el grupo, pues llega casi más o menos al 3.5% de los hogares, y en el caso de los hombres están cerca del 9-10%. En ese sentido todavía es así, pero es cada vez se nota un crecimiento más grande, donde una mujer es la cabeza precisamente de la familia, y siendo los hombres más jóvenes con 46 años y las mujeres con 50 años en este caso en promedio. Las mujeres se convierten en cabeza, obviamente con el grupo más grande, con 50 años en esta parte. Y de ahí vemos que va disminuyendo la proporción de hombres gradualmente, hasta donde 60, 64 años se va acercando casi a la proporción de hombres y mujeres, o sea, es decir, que se convierten en cabeza o que son cabeza de familia. A los 65, 69 ya prácticamente están 50-50, y 70-74 así lo vamos llevando, hasta que llega a los 80 años, donde la proporción de las mujeres son mayores que la de los hombres. En ese sentido, porque la esperanza de vida de los hombres es menor a la que tienen las mujeres. Pero sí, definitivamente se ve un crecimiento importante en el número de familias que están lideradas o que la cabeza es una mujer. En proporciones, estamos hablando que el 69.50% de los hogares en Ciudad Juárez tienen una jefatura masculina, contra un 30.50% de los hogares que tienen una jefatura femenina. Y este número pareciera obviamente en contraposición al masculino como un número pequeño, pero la realidad es que no es así. Hablar que 30% de los hogares en Ciudad Juárez, o sea, prácticamente uno de cada tres hogares está liderado o tiene la cabeza del hogar una mujer. Entonces yo creo que es un punto importante que va teniendo relevancia, obviamente ganando espacios no solamente en la parte económica, sino también en la cuestión social y obviamente también en las decisiones de la mujer.
Y esto obviamente se puede presentar por diferentes cuestiones sociales, pero lo importante yo creo señalar es que ya un 30% de los hogares en Ciudad Juárez tienen una jefatura femenina. Y es, yo creo que es importante, sobre todo para los políticos, que tomen en cuenta este punto, porque al final del día, cuando tengan que estar hablando de sus propuestas a alguien a la cabeza de familia, no están dirigiéndose al papá tradicional o al hombre, sino a una mujer. Entonces es importante tenerlo aquí en este municipio. Sería interesante contrastarlo a lo mejor con otros municipios, no solamente en el estado, sino también en el país, pero yo creo que la proporción es bastante, bastante grande en este municipio. Otro de los temas importantes, y también para mencionarlo en la cuestión económica, obviamente hablar que la mujer es la cabeza femenina, perdón, es la cabeza de la familia, o sea, o el hogar, vamos a decir, esa cabeza es femenina, obviamente también nos habla de los mercados que van a estar abriendo constantemente, porque muchos, como les mencionaba ahorita, que los políticos tendrían que hacer propuestas para las cuestiones sociales o las cuestiones en Ciudad Juárez para poder ganar votos, porque al final del día la cabeza va a ser una mujer. También así los diferentes empresarios y diferentes marcas y diferentes productos verán que dentro de los roles, sobre todo en los que tomen decisiones para ver qué productos se compran y los que no, van a ser una mujer. Normalmente ya lo son, o sea, cuando van las mujeres a comprar el mandado, a lo mejor por este rol que a veces tienen, donde el hombre a veces jugaba la cuestión o el rol de proveedor y la mujer decidía qué producto tenían. Hoy en día esa decisión es más fuerte, porque al final del día la mujer va a estar en la capacidad no solamente económica, sino también de decisión de comprar un producto determinado. Entonces digo, son cosas importantes que se deben de tomar en cuenta, sobre todo ya no solamente en las cuestiones económicas de inclusión, sino también para hacer negocios. Y bueno, en otro de los puntos también importantes, y un poquito cerrando de esos números en la cuestión de sociedad, y viendo otro de los temas que ha sido tema en Juárez por su situación geográfica de frontera, es precisamente la situación de la migración. Y dentro de la migración, obviamente, es sabido que desde que Juárez es frontera presenta una población inmigrante, y a veces decían una población flotante, que terminaban convirtiéndose en ciudadanos o terminaban avecinándose en la ciudad. Y de esta manera, pues obviamente la población de personas que no nacieron en el municipio se convertía en un número cada vez mayor y cada vez más grande. Entonces, dentro de ese tema, obviamente los números siempre es importante revisarlos para poder entender la dinámica que tiene esta ciudad. Y también asimismo poder entender realmente qué somos y qué no somos, porque al final del día una cosa es importante, y es que en Ciudad Juárez la mayoría de los ciudadanos provienen de otras latitudes, principalmente del país, pero al final del día la mayoría de la población o muchas personas de la población no son originarios de esta ciudad. En este sentido, la radiografía socioeconómica del IMIP nos indica que uno de cada tres habitantes en el municipio de Juárez es inmigrante, nació en otra entidad o nació en otro país, cosa que también no es una cifra desdeñable, es una cifra obviamente importante, porque estamos hablando de cerca, bueno, más bien de poco más del 30% de la población, estamos hablando cerca del 33% de la población que no nació en esta ciudad y que a lo largo de su vida migró en algún punto por las diferentes razones, que también ahorita vamos a ver las situaciones que trajeron a diferentes migrantes a esta ciudad y que terminó asentándose en esta ciudad. Yo creo que eso es una de las ventajas y lo digo sinceramente, uno de los grandes atributos que tiene Ciudad Juárez, y es que al tener flujos grandes de migración, ha formado la ideología del juarense como una ideología más abierta y más progresista que el resto de otras entidades. Uno puede visitar diferentes municipios y puede notar que la gente a veces
está más cerrada a diferentes ideas o cambios dentro de su población. Aquí en Ciudad Juárez es todo lo contrario. Aquí Ciudad Juárez es una ciudad que está obviamente abierta a la migración y además presentan los mayores números de tolerancia. Tolerancia en el sentido que pueden perfectamente trabajar personas de distintas ciudades o diferentes municipios y que el hecho de que sea la persona de fuera no es un impedimento o una forma de señalar a la persona simplemente para demostrarlo como algo diferente. Aquí yo creo que la manera en que el juarense se integra y permite obviamente que las demás poblaciones se vayan integrando es ejemplar en comparación obviamente del país. ¿Sí? Entonces aquí nos estamos yendo rápidamente un corte, vamos un corte, regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Mamá, mamá, le llegó papá. Hijo, feliz cumpleaños. Mira, te traigo un regalo. ¿En serio? Quiero verlo. ¡Un perrito! ¡Gracias, papá! Ellos traen amor a nuestros hogares. Dales amor tú también. El maltrato animal es un delito que puede llevarte a la cárcel. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Les habla Carlos Padilla, conductor. El mundo del espectáculo y la farándula siempre se han caracterizado por los escándalos que las famosas y famosos dan. Pero también ellos trabajan para que los espectadores tengan diversión, entretenimiento y arte. Todo esto lo tocamos en este programa, que entre bambalinas descubriremos los secretos más profundos de cada uno de ellos. Escúchame en Paso de Gato, los jueves a las 12 del día, a través de Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Los Indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Hola amigos, te saluda Guillermo Armenta, manager de los Indios de Juárez, y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de la mejor Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM, y recuerda, va por Juárez, somos indios. Sigue todos los juegos de los Indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Regresamos aquí a Solo Negocios en la última recta o en el último segmento. Les recordamos seguirnos y darle like a nuestra página oficial Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, y activar obviamente la campana de notificación para que pues, les vaya avisando, ¿no?, cuando se vaya activando el video del programa favorito que usted tenga. Y bueno, regresando, estábamos hablando antes de irnos a corte de esta distribución, a lo mejor en cuanto a números, que nos indica la radiografía socioeconómica del IMIP, este documento que les platicaba, que de verdad vale la pena conseguir o consultar si quieren en internet. Son datos que va a requerir, o en algún momento, si quiere, hasta en sus ratos de ocio, lea y va a encontrar números muy, muy interesantes en diferentes temas. Y estábamos hablando del tema precisamente de inmigración, uno de los puntos importantes cuando hablamos de Ciudad Juárez, del número de inmigrantes que tenemos y que en cierta manera, de una u otra forma, todos somos migrantes de alguna forma en esta ciudad, en este país o a lo mejor dentro de este mundo. Y dentro de esa distribución porcentual, estábamos hablando de la población que teníamos de otros estados. Normalmente tenemos, y a veces lo podemos escuchar en estereotipos que han estado dando por muchísimos años, en algunos casos, a las diferentes poblaciones o a las diferentes migraciones que ha tenido esta ciudad de diferentes entidades, nos llama la atención que el número o el porcentaje mayor de personas de otra población en Ciudad Juárez, contrario a lo que piensan algunos, la población mayor proviene de Durango. El 25% de los migrantes que tenemos en nuestro municipio provienen de algún municipio de Durango.
o sea, de alguna parte de Durango, el 25% viene de ahí. Obviamente estamos hablando de cualquier ola de migración que ha tenido a lo largo de la historia Ciudad Juárez. Tenemos un porcentaje importante de ciudadanos de ese estado. El segundo porcentaje más grande es de Veracruz, el 20% de los migrantes viene de Veracruz, el 15% de Coahuila, y de ahí pues ya bajan a porcentajes muy menores, que vendría siendo Zacatecas el 8.87%, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. Y ya el 18% de los migrantes pues son de alguna otra entidad de otro estado que no es de los que anteriormente mencioné. Pero sí, sí, definitivamente podrán ustedes ver, y yo creo que lo podemos también notar dentro de la gastronomía juarense, en los diferentes tipos de antojitos que podemos estar viendo o consumiendo en la calle, pues es este tipo de platillos, ¿no?, de estas entidades, donde nos van promocionando o nos van de alguna manera compartiendo todos y cada uno de los guisos que tienen por cada entidad. Entonces, con esto yo creo que podríamos ver un panorama general. Nada más quisiera, antes, porque se nos está yendo ya el tiempo muy rápido, dar un panorama general de estos números en una cuestión de salud que yo creo que es muy importante, aunque tal vez requiriera esto de unos números con mayor detalle, la parte de lo que fue el COVID. El COVID y cómo nos pegó a los juarenses. Ya hay obviamente datos para poder saber más o menos cómo enfrentamos esta pandemia y dónde fue donde nos generó a lo mejor mayor número de estragos. Pues obviamente, como lo sabemos, esta situación del COVID a todo mundo, no creo que alguien haya dicho que no se vio afectado por el COVID, de diferentes maneras, en cuestión de salud, a lo mejor por la pérdida de un familiar, de un amigo, a lo mejor de una persona cercana a ustedes, o en la cuestión económica, o a lo mejor en la cuestión educativa. De alguna manera nos vimos afectados en mayor o menor medida por el COVID. Y aquí ya hay algunos datos que empiezan a darnos acerca del COVID y de cómo nos fue afectando en esta situación. Entonces, dentro de estos números que podemos estar viendo y que nos podrían llamar la atención, es que curiosamente los números que nos dieron y que recogen ahora ya la radiografía que va del 1 de marzo del 2020 al 1 de enero del 2022, se registraron nada más en Ciudad Juárez 39,135 casos confirmados, que fueron más o menos las personas que salieron positivas en el COVID. Y en el caso de defunciones, de las pérdidas, fueron 4,375. En el caso de los confirmados, en mayor proporción, no es así un número muy dramático, pero al final del día es una mayor proporción, las mujeres fue el grupo que tuvo mayor número de casos confirmados, con un 51.28%. De estos casos, y el resto, el 48.72, fueron hombres. En ese sentido, las mujeres fue el grupo que más afectó el COVID, por poco más en la cuestión de casos confirmados. Sin embargo, en el caso de las defunciones, en el caso de pérdidas o números que tuvimos que lamentar, los hombres fue el grupo que mayor pérdida tuvo. De los 4,375 defunciones registradas en este periodo de marzo del 2020 al 31 de enero del 22, el 60% de las defunciones fueron hombres y el 39.63% mujeres. O sea, estamos hablando de 40% mujeres y 60% hombres, siendo que las mujeres tenían un porcentaje mayor de casos confirmados. Entonces, dentro de estos años, el 2020 fue el año que más nos pegó a nuestra comunidad, donde los casos confirmados fueron 21,195 y las defunciones fueron 3,384. O sea, el grueso de las defunciones por COVID en el caso de Ciudad Juárez se presentaron en el 2020. En el 2021 solamente tuvimos, y digo solamente porque evidentemente en el 2020 fue algo realmente pues una cifra bastante grande, el número de casos confirmados solamente fueron 9,186,
recordando que en el 2020 fueron 21,000. Y de defunciones no llegamos ni siquiera a las 1,000. En el caso del 2021 fueron 751 defunciones. En el 2022 tuvimos casos confirmados 8,754, ya un poquito menor que el 2021. Y defunciones sí bajaron drásticamente a 240. Es decir, aquí tenemos el efecto, obviamente, que aparece la vacuna y pasamos de un número que verdaderamente era grande, 3,384 en el 2020, bajamos completamente a 240 en el 2022. O sea, es decir, bueno, hasta donde habíamos llegado, obviamente, que es en este caso enero, ¿no? También obviamente hay que recordar que en enero hubo una ola muy grande de casos confirmados, pero las defunciones no fueron en la misma proporción, que son los 8,754 que se nos presentaron en este año y que estamos hablando más de casi de un mes, ¿no? Sin embargo, como les decía, los números de defunciones, de datos que lamentar, pues afortunadamente no fueron grandes. No fueron grandes y yo creo que en esta parte no nos fue tan mal. Al final del día, dentro del estado y dentro de los que de los números que teníamos, obviamente los números más grandes se presentaron aquí en Ciudad Juárez, dentro del estado de Chihuahua. Al final del día, teniendo una población, como ya vimos, de las más importantes, era lógico que tuviéramos el mayor número de casos confirmados. En este caso, de los casos confirmados, para que nos demos una idea de cómo se estuvieron dando ya los números, yo sé que nosotros lo vivimos en carne propia, pero a lo mejor no pudimos ver los números de una forma general. De los casos confirmados, solamente el 81% fueron casos ambulatorios, o sea, es decir, que se atendieron en sus casas y que no necesariamente requirieron una atención para ir al hospital, y solamente el 18.23% fueron casos, en el caso de los confirmados, que requirieron de algún tipo de hospitalización. Entonces, realmente tener los hospitales saturados, sí, evidentemente los tuvimos, pero obedecían, si se fijan, en un número muy bajo en relación al número de casos confirmados que teníamos en la ciudad. En cuanto a las defunciones, en el caso de las defunciones, el 7.89%, o sea, las menos, fueron ambulatorias, y el 90% de las personas que fallecieron por COVID en estos años fueron hospitalizadas. O sea, es decir, ya prácticamente el hospital o el sistema de salud era utilizado solamente para cuestiones ya graves o verdaderamente graves. Entonces, con esto me despido y con esto cortamos, porque ya definitivamente el tiempo nos consumió. Le agradezco definitivamente su atención, le agradezco su paciencia y nos escuchamos el próximo martes en este mismo espacio y en esta misma hora. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.